Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy les voy a compartir el paso a paso para realizar esta hermosa puntilla. Esta es una puntilla muy bonita y muy fácil de tejer. Mide desde aquí, desde la punta hasta acá, mide 7 centímetros, así que está bastante grande, ideal para manteles o para servilletas grandes o para el proyecto que ustedes quieran, amigas. Está bien bonita y está bien fácil de tejer, ¿sí? Estoy ocupando hilaza de la abuela número 6 y estoy ocupando un gancho también del número 6. Sí, así que las invito a que se queden hasta el final del video para que no se pierdan ningún detalle. Les voy a explicar bien cómo tejer las esquinas para que les quede así de bonita como esta. Y les voy a enseñar también a cerrar cada una de las vueltas. Así que sin más, vamos a comenzar. Voy a comenzar a fijar mi hilo en la tela y voy a comenzar aquí en la esquina. Aquí vamos a hacer un medio punto, así. Medio punto, ¿ok? Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y las vamos a fijar en el mismo lugar, pero por este lado, por el otro lado. Vean, por acá por arriba hacemos el medio punto y las 5 cadenas nos quedan ahí, abrazando la esquina, ¿ok? De esta forma. La primera vuelta va a ser así, de 5 cadenas, 3, 4, 5 cadenas y medio punto. Nada más que no vamos a estirar las cadenas, las vamos a dejar así, que nos queden como una ondita de esta forma, ¿ok? Así van a ser todas. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Así que nos quede como una ondita. Seguimos así. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Así. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta haciendo esto. 5 cadenas y medio punto y el múltiplo es de 5 casitas. Empezamos, vamos a tratar de que la casita número 1 sea la esquina. Así que contamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Aquí ya tenemos para un motivo. Y así nos vamos a ir de 5 en 5 hasta llegar aquí. A las esquinas vamos a tratar de que sea el número 1, ¿ok? Así que el múltiplo es de 5. Aquí ya vamos a cerrar esta vuelta. Aquí, por ejemplo, les voy a explicar lo de los múltiplos. Les digo que es de 5, entonces la esquina es el número 1, 2, 3, 4 y 5. 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 Así nos vamos a ir de 5 en 5, pero nos vamos a asegurar de que el número 1 siempre sea la esquina, ¿ok? Bueno, aquí yo ya la voy a cerrar. Tengo mis 5 cadenitas aquí y las voy a cerrar aquí en este punto. Ahí voy a hacer un punto deslizado así. Punto deslizado. Me voy a pasar a las primeras cadenitas con un punto deslizado. Y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas. Y aquí dentro voy a tejer 12 puntos altos, incluyendo estas cadenas. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, así, 12 puntos altos. ¿Ok? Ya que tengo estos 12 puntos altos, voy a tejer ahora
medio punto en el siguiente, en las siguientes cadenitas que tengo aquí al lado, así, y me va a quedar de esta forma. Ahora voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas que voy a fijar aquí con un medio punto. Y tengo un arquito. Tengo que tener 3 como estos, así que sigo tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente, medio punto y tengo 2 arquitos. Uno más. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente espacio medio punto. Así. Y ahora tengo 3 arquitos y un abanico como este. Vamos a tejer ahora un abanico igual a este de 12 puntos altos en este espacio. Así que tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así. 12 puntos altos otra vez, ¿ok? Ahora, estos 12 puntos altos los voy a fijar aquí en este espacio con medio punto. Y me va a quedar de esta forma. Así. Entonces vamos a trabajar toda esta vuelta así. 12 puntos altos, 3 arquitos. 12 puntos altos, 3 arquitos y 12 puntos, así como aquí. Entonces así vamos a trabajar toda esta vuelta. Voy a continuar y te enseño a cerrarla. Vean, aquí yo ya la voy a cerrar. Tengo 2 arquitos. Estas 3 cadenitas son el último arquito. Voy a cerrar aquí estas cadenas con un medio punto, pero antes pues quiero que vean cómo es que me va quedando. Aquí están los 3 arquitos, un abanico, 3 arquitos, un abanico, 3 arquitos, un abanico. Y así, si la primera vuelta la hicieron como yo les expliqué, les va a quedar un abanico en cada una de las esquinas, ¿ok? Entonces vamos a cerrar aquí. Tengo ya mis 5 cadenas. Ahora voy a cerrarlas aquí a la mitad de estas cadenitas con medio punto, así. Ahora voy a pegar aquí en esta cadenita con un punto deslizado, así. ¿Ok? Para que queden unidos a este abanico, de esta forma. Ahora, ya que estoy aquí, voy a caminar con puntos deslizados. Por estos puntos voy a brincarme este punto hasta llegar al tercer punto, que sería este, hasta aquí, hasta el tercer punto alto de este bloque, y voy a alzar aquí 1, 2, 3 cadenas. Voy a tejer en el mismo espacio, en el mismo punto, voy a tejer 2 puntos más, así. 2, bueno, 2 más, así, más las cadenitas son 3, así, 3 puntos altos, ¿ok? Vamos a tejer ahora 2 cadenas, 1 y 2. Tomo la lazada, me voy a saltar ahora 1, 2, en el tercer punto voy a volver a tejer 3 puntos altos, 1 en el mismo lugar, 2, 3, así, 3 puntos altos, ¿ok? Tejemos otra vez 2 cadenas, 1 y 2, y vuelvo a saltar 1, 2 y 3. Aquí vuelvo a tejer otros 3 puntos, 1, 2,
3, así. Y ahora tengo esto. 3 puntos altos con una separación de 2 cadenitas, ¿ok? Ahora voy a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Y estas 2 cadenas las voy a fijar en el arquito que sigue, que es este. Dejen, acomodo bien aquí. Vean, 2 cadenas y fijamos aquí con un medio punto, así. Y me va a quedar así, ¿ok? Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas que vamos a fijar en el siguiente arquito que tenemos al lado. Tenemos un arquito, ¿ok? Seguimos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente arquito vamos a tejer medio punto. Y ahora solamente nos van a quedar 2 arquitos. Aquí abajo fueron 3 y ahora son 2, ¿ok? Vamos a tejer 2 cadenas, voy a tomar una lazada y voy a hacer los 3 puntos en el tercer punto, 1, 2 y 3. Aquí tejo 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2 en el tercer punto, tejemos 3 puntos. 1, 2, 3, así, 2 cadenas, 1, 2, en el tercer punto tejemos otro bloque de 3, de 3 puntos altos, 2, 3, así, de esta forma. Entonces ahora tejo 2 cadenas y en el siguiente arco tejo un medio punto y me va quedando así. Voy a tejer estos 2 arquitos aquí al lado, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en el arquito que sigue medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. En el arquito que sigue medio punto. 3 cadenas. 2 cadenas, perdón. 2. 1, 2. En el tercer punto empezamos a tejer los 3 puntos. Y así nos vamos a ir toda esta vuelta. Así. Vean. De esta forma, ¿ok? Entonces aquí vamos a tejer igual que tejimos aquí y así nos vamos a ir 2 arquitos y hacemos los bloques de 3 arriba del abanico. Entonces voy a continuar y te enseño a cerrarla. Aquí ya la vamos a cerrar, pero antes quiero que vean cómo me está quedando. Tengo los 2 arquitos y los 3 grupos de 3 puntos altos y 2 arquitos, ¿sí? Entonces así trabajamos toda esta vuelta y aquí ya la voy a cerrar. Vamos a cerrar así. Tengo aquí 2 cadenitas que son las que van aquí. Después de este bloque van 2 cadenitas y antes van 2 cadenitas que son las que yo tengo aquí. Voy a cerrar en esta cadenita en la número 3. Aquí. Cadena número 3, voy a hacer un punto deslizado y queda así cerrada esta vuelta, ¿ok? Para la siguiente vuelta voy a tejer 1, 2, 3 cadenas que me sirven como un punto alto y aquí en medio de estos 2 puntos voy a tejer un punto alto. Así. Voy a tejer un punto alto arriba del punto alto que sigue. No. Perdón, es en medio, aquí a la mitad. Así. Tengo 3 puntos y el otro lo voy a tejer arriba del último punto. Así. Y ahora tengo 4 puntos altos. Aquí fueron 2 cadenitas de separación y ahora voy a tejer 3. 1, 2, 3. Tomo lazada y en el primer punto alto voy a tejer un punto alto.
Aquí se va a ver mejor cómo tejemos. Aquí a la mitad voy a tejer uno. A la mitad, aquí en medio de estos dos, voy a tejer otro. Y al final, en el punto, voy a tejer uno. Entonces, en total son 4 puntos altos ahora. Así. ¿Ok? Ahora, tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Tomo la lazada y en el primer punto tejo un punto alto. Aquí en medio tejo uno. Aquí en medio tejo otro. Y llevo 3. Y arriba del punto del último tejo uno. Así. Y ya tengo mis 4 puntos altos con 3 cadenitas de separación. Y esto que hice aquí lo vamos a hacer en cada uno de estos abanicos. Arriba de cada uno de estos grupos. Aquí vamos a tejer, aquí tejimos solo 2 cadenas, ahora 3. 1, 2, 3. Las vamos a fijar en el arquito que sigue de este lado con un medio punto. Y nos va a quedar así. ¿Ok? Tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Fijamos en el siguiente arquito y ahora solamente nos va a quedar un arquito aquí en medio. ¿Sí? Porque aquí vamos a hacer 3 cadenas, lazada y aquí comenzamos a tejer igual. Aquí los 4 puntos, 1, aquí a la mitad, 1, aquí a la mitad, 1, y así ya llevo 3, y arriba del último punto, 1. Así, ¿ok? 1, 2, 3, 3 cadenas que son de separación, arriba del punto, un punto, aquí a la mitad, 1, a la mitad, 1, y aquí arriba, 1. 3 cadenas y hacemos lo mismo. Dos cadenas y medio punto. Y así vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. De la misma forma, vean. Ahora solamente nos va a quedar un arquito. Un arquito aquí. En esta parte, un arquito. Tejemos los 4 puntos, 3 cadenas. Y nos vamos así, aquí 3 cadenas. Aquí vamos a hacer un arquito de 5 cadenas, que es el mismo que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, pues así vamos a seguir con esta vuelta. Voy a continuar y te enseño a cerrarla. Aquí ya la voy a cerrar. Tengo aquí terminado mi arquito, este. Tengo 3 cadenitas aquí que voy a cerrar aquí en esta parte. Aquí voy a hacer un punto deslizado de esta forma. Y así queda cerrada esta vuelta, ¿ok? Vamos a hacer la última vuelta y vamos a subir aquí con 3 cadenas. Así, 3 cadenas. Vamos a hacer un punto alto en el punto que sigue. Aquí, en este punto, hacemos uno más. Hacemos uno aquí. Tengo 4 puntos y vamos a hacer uno arriba de este punto. Vamos a pasar aquí y ahí tejemos uno más y en total tengo 5 puntos altos, ¿ok? Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a soltar estas 5 cadenas. Me voy a venir aquí a la tercera cadenita de este lado. Y voy a jalar estas cadenitas
y las voy a pasar por aquí. Ajusto un poquito y hago una cadenita, así. Ahora, en estas cadenitas que tengo aquí, voy a tejer 3 medios puntos. 1, 2, 3. Ahora, voy a tejer 3 cadenas. Voy a pasar por arriba de este medio punto. Voy a hacer aquí un punto deslizado. Punto deslizado así y hacemos ahí un piquito, ¿ok? Ahora aquí mismo vamos a seguir tejiendo medios puntos, vamos a tejer 3 más, 2, 3. Ahora vamos a tejer un punto deslizado arriba del punto, pasando por estos 2 hilitos, así deslizamos el punto. Y nos va a quedar de esta forma. ¿Ok? Esto que hicimos aquí lo vamos a hacer en cada uno de estos bloques de puntos altos. ¿Ok? Y nos va a quedar aquí una flor. Entonces, estos son unos pétalos. Aquí vamos a continuar con 3 cadenas. Así, 3 cadenas y las vamos a bajar a estas cadenitas. Con un medio punto, así. Seguimos tejiendo 3 cadenas y aquí vamos a repetir lo mismo. En el primer punto, un punto alto, así. En el que sigue, punto alto. En el que sigue, punto alto. En el que sigue, punto alto. Tengo 4 y aquí en el último vamos a pasar por este punto y ahí vamos a tejerle un punto más. Así, para que sean 5 puntos altos ahí. ¿Ok? Vamos a tejer ahora esto que tenemos aquí. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Las vamos a soltar. Nos vamos a venir aquí al punto que está aquí y vamos a pasar por aquí estas cadenitas, ajustamos un poquito y hacemos una cadenita y ahora aquí vamos a tejer 3 medios puntos, 1, 2, 3, 3 cadenas, pasamos por arriba del punto, del medio punto. Y ahí le tejemos un punto deslizado, así. Punto deslizado. Ahora vamos a tejer en el mismo espacio 3 medios puntos más. 1, 2, 3. Así, 3 medios puntos. Ahora vamos a deslizar un punto aquí. Arriba de este punto, deslizamos punto. Así. Y tejemos 3 cadenas. Así. Las fijamos en este espacio con un medio punto. Así. ¿Ok? Entonces seguimos trabajando igual. 3 cadenas. 3. Y aquí arriba los 5 puntos. 1. 2, 3, 4 y aquí arriba del punto, uno más, 5 puntos altos, así. Tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, pasamos por aquí, por este punto. Jalamos, hacemos una cadenita y aquí 3 medios puntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 cadenas, pasamos por arriba del medio punto y tejemos un punto deslizado
Y continuamos con tres medios puntos. Uno, dos y tres. Ahora deslizamos punto aquí. Y nos va a quedar así. Una media flor. ¿Ok? Tejemos tres cadenas. Las fijamos aquí en estas cadenitas. Aquí. Así. Y ahora aquí tenemos un arquito. Vean. Bueno, pues ahora vamos a hacer cuatro cadenas. A partir de aquí. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro cadenas. Fijamos en el arquito de aquí de la mitad. Así. ¿Ok? Estoy así. Vamos a hacer aquí un piquito. Una, dos, tres. Tres cadenas, pasamos por arriba del medio punto, hacemos un punto deslizado y en el mismo lugar hacemos un medio punto. Así. Y cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro. Aquí, medio punto. Y nos va a quedar así. Entonces, en medio de cada flor vamos a hacer esto que hicimos aquí. Aquí vamos a repetir lo mismo que tejimos en este lado. ¿Ok? Aquí. Exactamente lo mismo que hicimos aquí. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. En medio vamos a tejer el piquito aquí, que sería en este lado, en este arquito. Vean. En este arquito vamos a trabajar igual que aquí y arriba de cada uno de estos vamos a trabajar igual que trabajé aquí. Para hacer esto que hice aquí, 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 en todas las florecitas, ¿ok? Bueno, pues así yo voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta puntilla. Aquí ya la voy a terminar. Tengo aquí ya este piquito que hice después de haber hecho este pétalo. Hice tres cadenas, fijé aquí, cuatro cadenas y en el arquito de aquí de la mitad hice el piquito, ¿ok? Ahora vamos a tejer cuatro cadenas, tres, cuatro, las vamos a fijar en este espacio, aquí, así, con un medio punto, así. Ahora tejo tres cadenas, una, dos, tres, y estas las voy a fijar aquí en donde comencé este bloque de cuatro puntos. Ahí voy a hacer un punto deslizado, así. Voy a hacer una cadenita más y voy a cortar mi hilo, así. Voy a esconder este hilo en la parte de atrás, la voy a planchar y les voy a mostrar el resultado final. Y como ven, amigas, este es el resultado final. Es una puntilla muy bonita, muy fácil de tejer. Yo espero haberme explicado bien, espero que les haya gustado. Y si es así, pues déjenmelo saber en los comentarios. Estaré contestando todas las dudas que tengan. Y si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los videos que están viendo en pantalla. Esto sería todo. Gracias por acompañarme. Gracias por haber llegado hasta el final. Y nos vemos en el siguiente video.